Pymes, Perú. Y de hecho ahora con Manuel García, él es el administrador de Incaplaza, él es el que ha hecho posible que nosotros estemos aquí con las cámaras de Pymes Perú. De verdad, toda una novedad de lo que se desarrolla en Incaplaza. Cuéntanos, ¿qué falta? Bueno, lo que falta acá es un poco de... no un poco, sino que tenemos convenios con el Ministerio de Turismo y así como la Municipalidad, en la cual nos van a brindar, por ejemplo, ya un registro nacional de artesanos por parte del Ministerio de Turismo. También tenemos lo que es COLOFAR, el Consejo de Fomento de acá de la Municipalidad de Miraflores, en la cual nos van a brindar capacitación así continua, con charlas, y así poder organizarnos y ver la forma de exportar, ¿no? También, que es lo fundamental acá en este tipo de negocio. Importante, aun cuando el turismo que llega aquí, digamos, es de todos los días. Sí, exactamente, de todos los días, y también ya se ha solicitado a la Municipalidad de Miraflores para que nos ayude en ese sentido, en lo que es el turismo, el desarrollo turístico, ¿no? Hemos conversado con Crisia Málaga, que es la gerente de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Miraflores, y justamente ha señalado que tienen un compromiso de respaldar al desarrollo, en este caso de Incaplaza, porque ustedes están dentro de la formalidad. Sí, justamente después de la charla, en el interín de las preguntas, se le solicitó esa parte del turismo que se debe desarrollar más continuamente. Muchísimas gracias por recibirnos y feliz aniversario. Ok, gracias al Canal 49, al señor Rómulo, por esta esa actitud de venir acá a participar del aniversario. Aniversario, a brindar con nosotros y también para que vea todo el taller en vivo que tenemos casi todas las semanas acá en Incaplaza. Finalmente, cerrando nuestra visita aquí a Incaplaza en el marco de su séptimo aniversario, conversamos con don Tito Corimaña, quien es el representante de las diferentes organizaciones que desarrollan actividades artesanales en este pujante distrito. De hecho, tiene un nombre que él mismo nos los va a explicar. Señor Tito, bienvenido al programa. Cuéntenos, ¿cómo se llama la organización a la que usted representa? Bueno, mi organización que represento es el Consejo Artesanal de Miraflores, al cual pertenezco, que soy electo por bajo voto, ¿no? Y supervisado por la OMPE. Importante. Transparencia, eso es parte de la democracia y de liderazgo. ¿Cuántas organizaciones hay en Miraflores? Actualmente contamos en Miraflores, a nivel todo Miraflores, con 12 organizaciones, en el cual 11 están ubicados en Petit Tours. Y en total, censado, tenemos a nivel del distrito 1.280 artesanos empresas que se dedican al rubro de la artesanía. Ahora, de hecho, de ese porcentaje, ¿cuánto significa que sean productores? Porque hay otros que solamente comercializan. Estamos entre 60 a 65% que son productores, porque ya que nosotros migramos acá a la capital cuando el terrorismo invade nuestros pueblos, en el cual somos muchos de nosotros amenazados y venimos acá a la capital para refugiarnos, ¿no? Al cual nos da una cobija y en el cual nos situamos en Avenida Petit Tours. ¿Cómo está el comportamiento, digamos, del mercado, la visita de los turistas? ¿Hay cambios? Usted conoce mejor que cualquiera de nosotros en estos últimos años. El cambio se nota abismalmente, ¿no? Ya que la crisis europea, la crisis América, el Norteamérica nos afecta mucho, ¿no? Actualmente estamos pasando una crisis de temporada muy baja, ¿no? Pero eso habría que ver y justamente coordinar con MINCETUR para poder de qué forma nosotros podemos tratar de elevar ese flujo de turismo, porque ya que es muy importante a nivel del Perú, el 20 o el 15% vivimos netamente de la artesanía, ¿no? Pymes, Perú.